Yo entré a la Fábrica Nacional de Licores en el año 1969. Tenía 19 años, ¿verdad? Esto es por medio de mi papá. Él habló con don Rafael Chavarría y, bueno, ponelo a llenar barriles. Y entonces, eso fue lo primero que hice. Era la bodega de rones. Y entonces me ponían a llenar barriles de agua para que no se abrieran. Los barriles se dejan secos y se abren. Pero como mi papá trabajaba en fermentación, entonces me dice, yo quiero que aprenda este trabajo. Y le digo, ah, sí, sí, claro, papá. Y él fue el que me enseñó a mí el trabajo de fermentación. Panal se crió en el año 1853, hace 158 años, principalmente para proteger la salud pública. En aquel tiempo, todo el mundo hacía guaro, o lo que llaman alcohol de contrabando, o lo que llaman chirrite, muchos nombres se le dan. Y la gente, dice, estaba muriendo. Por lo que el gobierno trató de parar esto por medio de ser el mismo gobierno el que produjera el guaro. Bueno, ese tipo de producción clandestina inclusive afectaba mucho la salud pública, la salud de las personas, porque no cumplía con las normas mínimas siquiera de higiene, ¿verdad? Entonces, las personas le ponían de todo, le echaban de todo para fermentar el licor o el alcohol, y entonces afectaba la salud pública. En parte por esa razón, en parte también para fomentar la producción azucarera en Costa Rica, y en parte también pues para aprovechar las rentas que eso podía brindar al Estado, se pensó entonces en la creación de la Fábrica Nacional de Licores. Sí, en ese tiempo, sí, la fábrica compraba la melaza a estos ingenios de Juan Viñas, de Turrialba. Iba a unos tanques que están a la par de la casona esa. Todavía están ahí. Y están las válvulas por donde nosotros sacábamos melaza para llevarla hasta la dilución. A lo que voy también es que la fábrica por mucho tiempo compró marquetas de dulce. Así por mucho tiempo, y también un tiempo la Gallito le estuvo vendiendo, no sé si vendiendo o regalando, pero eran pedacillos de confites, de coquitos. Y entonces, de esa melaza, de ese fermento, salía un alcohol riquísimo, ¿verdad? Dulcito, muy bueno. Fue hasta el año 92 que se produjo alcohol con melaza, con guarapo. A partir del 92 decidieron parar la destilada de alcohol con melaza o con guarapo y comprar el alcohol a Capsa o a Taboga, que es un alcohol tipo B. Este alcohol viene cargado de impurezas. Aquí lo que se hace es redestilar. Al redestilarlo, pues se le sacan, como le digo, cabezas, aceites y el famoso metanol, que es muy dañino, ¿verdad? Esos alcoholes que salen de aquí son de primerísima calidad, redestilados, ¿verdad? Y pues dicen que están a la par de alcoholes europeos, ¿verdad? La producción de destilados tipo guaro, rones, etcétera,
lleva un proceso importante a nivel de producción. Cuando lo hace una compañía como Fanal, que es una compañía que tiene una destilación fraccionada de esos licores, pues se van eliminando alcoholes pesados y tóxicos que están presentes en el destilado que uno se va a tomar, y en ese sentido lo que se está tomando es alcohol etílico, que es el menos dañino de los alcoholes. Cuando la destilación no se hace adecuadamente, se mezclan o se cuelan ciertos licores pesados como el metanol, que produce mucho daño a la salud, entre ellos ceguera, muerte neuronal. Por el monopolio somos la única que regula tanto el alcohol para bebidas alcohólicas como el alcohol de uso industrial. Muchas tenemos, le vendemos alcohol a muchas industrias, entre 200 o 300, que hacen una solicitud y dependiendo de para qué lo van a usar, así se le asigna control de calidad qué tipo de alcohol se le va a vender. Algunas de esas industrias requieren alcohol de primeras, alcohol de 96, algunas requieren alcohol industrial. También vendemos a la Caja del Costarricense del Seguro Social unos alcoholes que se llaman alcoholes formulados, que como es el alcohol de fricciones, y hay otros que la Caja del Seguro Social también lo usa, que es el alcohol anhidro. El alcohol anhidro es un alcohol a 100 grados. Juan Rafael Mora, que para entonces era el presidente, emitió también otra disposición para que se creara o se construyera un edificio para fábrica de licores. En ese momento, pues hay que considerar que la ciudad de San José era una ciudad no como la conocemos ahora, obviamente, ¿verdad? Para ese entonces, ese lugar se llamaba Puerto Escondido, donde ahora se conoce que está el SENAC. En ese momento era un lugar prácticamente despoblado, y bueno, de hecho eso es una de las razones por las que se establece la fábrica de licores ahí, ¿verdad? Porque no había población cercana alguna. El alcohol para consumo humano ha estado presente en muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Su uso es sobre todo un acto social que acompaña diferentes celebraciones y festejos. También puede estar presente en la vida cotidiana, junto con la comida o cierto tipo de reuniones. La forma de beber de cada sociedad refleja en cierto modo la personalidad de su cultura. Hasta finales del siglo XVI, la destilación del alcohol era relativamente poco conocida. Por ejemplo, tanto griegos como romanos solo conocían la elaboración del vino, que se realiza a partir de la fermentación de la uva. Así, el proceso de destilación se intentó realizar de diferentes formas, pero el objetivo siempre fue el mismo: separar el alcohol de un fermento para poderlo utilizar en la elaboración de bebidas. Los primeros destilados se conocieron con el nombre de aguardiente.